Hola chicos, bienvenidos al canal de 8-Bit Players. Yo soy Rayo y estamos de nueva cuenta aquí con los tutoriales de Astroneer. Vamos a continuar con nuestros videos. Este ya es el video número 9 y tenemos varias cosas que revisar que se nos pasaron. La primera que me recordaron fue que tenemos que revisar qué es lo que hace el último modo de modificación del taladro, que es este amigo que está aquí, que es el mod inhibidor de terreno. ¿Para qué sirve? Bueno, este chiquitín no sirve mucho, a mí no me encanta, no lo uso casi nunca, pero para lo que sirve es para evitar deformar el terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo uso aquí el taladro, no va a pasar absolutamente nada, chicos, no va a pasar nada. Si usamos este pequeño mod, pues el terreno se queda totalmente tal cual está. Vean, no podemos modificarlo, no podemos hacerle absolutamente. Entonces me dirán, ¿para qué sirve este taladro? Pues este mod de taladro sirve solamente con una función, chicos. Y eso es poder recoger recursos y orgánico sin modificar el terreno. Por ejemplo, aquí tengo un poco de orgánico, entonces si yo empiezo a taladrarlo, voy a poder tomar los elementos que están en la naturaleza, pero sin dañar el terreno, sin modificarlo. Entonces pues funciona bien cuando necesitas recolectar recursos que están aquí sin mover nada de tu base. Así que para eso sirve este mod inhibidor de taladro. Muy bien, vamos a continuar. Entonces ahora el siguiente punto que tenemos que revisar el día de hoy, voy a dejar por aquí este nuestro amigo mod inhibidor de taladro, vamos a ponerlo por acá. Ahora sí, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, en el día de hoy, chicos, vamos a revisar varias cosas. La primera, tenemos que ver el propulsor. Tenemos que desbloquear el siguiente propulsor. Vamos a venir a la segunda pestaña y vamos a buscarlo casi casi en la parte inferior. Tenemos nuestro propulsor de combustible sólido, que es el que siempre usamos para poder colocarle combustible y energía a nuestras naves. Pero hay una segunda opción, chicos, que es el propulsor de hidracina. Así que ya lo tengo aquí desbloqueado. Vamos a crearlo. Así que tenemos que venir para esta pequeña zona de acá, donde está nuestro laboratorio de química. Tenemos que tomar aleación de titanio y carburo de tungsteno. Así que vamos a venir por esta pequeña zona donde está nuestra impresora pequeña. Vamos a seleccionarla y vamos a buscar el propulsor de hidracina. Necesitamos también tungsteno. Me equivoqué, no era el otro, era tungsteno. Así que voy a tomar un poquito de tungsteno que tenemos por acá. Y ahora sí, vamos a entrar a la impresora pequeña y vamos a imprimir nuestro propulsor de hidracina. Venga. Perfecto, ya está. Vamos a desbloquearlo, vamos a desempaquetarlo. Y vean, es diferente, tiene más color, tiene diferente. Este es reutilizable, este no es como el otro que se echa a perder. Así que vamos a colocarlo en nuestra nave, que está por acá. Ya está aquí preparada y lista para la acción. Así que vamos a colocarle su propulsor. Y ahora, ¿cuál es la ventaja de este amiguito? Pues que si queremos volar, necesitamos cargarle combustible. Muy bien. ¿Y qué tipo de combustible usará? Pues, si se fijaron, usa hidracina. Así que por acá tengo un poco de hidracina. Vamos a tomar, yo creo que dos, para poder tener un par de viajes. Y ahora sí podemos venir a nuestra nave y a nuestro propulsor de hidracina. Y vamos a colocarle el combustible. Aquí tengo hidracina. Vamos a venir por acá y aquí le ponemos su tanque de hidracina. El otro quedó por acá. Acá está. Vamos a quitar esto y podemos colocarle... Ah, se cayó. Voy a acercarme de este lado porque no veo absolutamente nada. Ahora sí, tomo la hidracina y listo. Podemos colocarle hasta 3... contenedores de hidracina y eso va a permitir que nuestra nave pues viaje y no estemos teniendo que cambiar a cada rato de propulsor. Bueno, ahora que vamos a ver, chicos, otra cosa importante que vamos a ver el día de hoy, voy a dejar esto por aquí y ahora vamos a ver algunas cosas que nos faltan por desbloquear. Vamos a venir aquí a nuestra enciclopedia y vamos a buscar en la parte
de almacenamiento. Tenemos el almacenamiento mediano. Ya lo hemos creado muchas veces, es el que usamos casi siempre. Y tenemos el silo de almacenamiento mediano, que es la torre que nos permite guardar hasta 20 objetos. Así que nos falta, ahora vamos a ver, en la siguiente pestaña tenemos el almacenamiento grande. ¿Cuál es el almacenamiento grande? Pues es esta estructura que está aquí, que nos permite colocarle bastantes charolas. Así que ahora vamos a desbloquear la siguiente, que es este, que se llama silo de almacenamiento grande tipo A. Cuesta 5000 bytes, así que pues sí, cuesta un poquito. Vamos a desbloquearlo y necesitamos 3 de aleación de aluminio. Por aquí tengo aleación de aluminio ya preparado y listo para la acción. Así que vamos a tomarlo y vamos a venir a nuestro... Creo que es en nuestra impresora mediana o en la grande, no me acuerdo. Déjenme revisar, chicos, en cuál es, porque no recuerdo. Sí, es en la mediana, es en la impresora mediana. Vamos a venir para acá y vamos a buscar en la parte de almacenamiento grande. Es el que sigue, que dice silo de almacenamiento grande tipo A. Así que vamos a desbloquearlo. Listo, vamos a tomarlo y vamos a colocarlo por acá y vamos a abrirlo. Vamos a darnos cuenta que es bastante, bastante grandecito. ¿Y cuál es la ventaja que tiene este amiguín? Pues solamente vamos a poder colocarlo en plataformas grandes como esta. Vamos a quitar aquí tanto esto para que podamos ver cómo funciona. Vamos a poder colocarlo acá. Lo vamos a poder tomar y lo vamos a poder colocar. Y la gran ventaja es que tiene bastantes, bastantes ranuras. El normal, el grande, pues nada más tiene 4 entradas. Pero esta, si se fijan, tiene 4 de este lado y 4 del otro lado. Así que podemos conectarle bastantes, bastantes cosas. Así que, por ejemplo, podemos aquí tomar un silo de estos que tenemos por aquí y podemos colocarlo. Y vean, o sea, imagínense la cantidad de material que podemos almacenar y podemos transportar para nuestros viajes. Así que para ese es el silo grande tipo A. Muy bien, ahora vamos a entrar nuevamente a la enciclopedia y vamos a ver el siguiente, chicos, que es el silo de almacenamiento grande tipo B. Este cuesta 7500 bytes, cuesta bastantes bytes. Vamos a desbloquearlo. Y este chiquitín, para trabajar, utiliza acero. Así que el acero es un recurso compuesto que hay que crear en el laboratorio de química. Así que ténganlo en cuenta, porque es pues un poco laborioso crear el acero. Así que vamos a venir y aquí está el silo de almacenamiento grande tipo B. Muy bien, ya está listo. Vamos a ponerlo en esta zona. Voy a quitar tantito este que es el almacenamiento grande. Lo voy a poner aquí para que podamos contemplarlo. Voy a tomar este que es el almacenamiento grande tipo B. Y vamos a desbloquearlo, chicos. Vamos a ver cómo es, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene. Y la primera diferencia que tiene, obviamente, con el silo de almacenamiento grande tipo A, es que este es mucho, mucho más grande. Este tiene muchas más entradas. Tiene, podemos ver aquí, 6 de este lado y de este otro lado tiene otras 6. Así que este amiguito tiene bastante, bastante espacio para cargar mucho, mucho material. Así que, pues ahora sí que depende a sus necesidades y a la cantidad de bytes que tengan, chicos, cuál es el que gustan desbloquear. Obviamente este, pues, es más difícil de crear porque usa acero, que es más complejo, más complicado. Así que aquí están ya los diferentes tipos de almacenamientos. Ahora nos faltó ver una charola. Conocemos la charola o la plataforma grande tipo B, la tipo A y la tipo C, que es esa que está allá, que tiene las charolas laterales. Nos faltó ver una o desbloquear una. Así que vamos a venir aquí con las plataformas grandes y nos faltó la plataforma grande tipo T. Así que vamos a desbloquearla en este momento. Vamos a tomar aquí los elementos, aleación de aluminio, plástico y plástico. Vamos a venir a la impresora mediana que tenemos por acá y vamos a crear la plataforma grande tipo T.
Muy bien, ya está lista. La voy a colocar aquí y la vamos a abrir para revisar qué es lo que nos brinda esta plataforma grande tipo B. Y si se fijan, es diferente a la plataforma normal. Nos va a permitir colocarle un objeto grande. Por ejemplo, vamos a tomar este silo y vamos a colocarlo por acá. Y vean, podemos colocarle un silo completamente aquí. Pero aquí tiene otra charola grande también. Así que vamos a poder colocar otro objeto. Vean, aquí podemos colocar. A veces se pone un poco fresa. Estoy haciendo un verdadero desbarajuste, chicos. Ahí está. Entonces, la gran diferencia entre la charola normal, tipo grande, y la B, que es la que nos da estas plataformas laterales, es que esta nos va a brindar una plataforma extra, pero grande. O sea que nos va a facilitar mucho el trabajo. Por ejemplo, ¿para qué me va a servir? Bueno, si yo quisiera poner una impresora grande como esta que tenemos aquí, y la pongo por aquí, y la voy aquí a rotar para que la tengamos de este lado, y queremos que tome los materiales automáticamente, bueno, podemos venir, podemos cargar aquí todos los materiales y automáticamente los va a tomar y los va a usar para imprimir los diferentes objetos que vamos a necesitar. Así que para eso nos va a funcionar esta plataforma. Muy bien, chicos, pues ya hemos visto las cosas que nos hacían falta: los almacenamientos, la plataforma grande tipo B, nuestro amigo, el inhibidor de terreno. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Bueno, nos falta revisar dos planetas, porque uno de ellos es muy importante, porque en ese planeta vamos a conseguir un componente atmosférico que nos hace falta. Pero antes tenemos que viajar a otro lugar, tenemos que ir a Besania, que es un planeta al cual no hemos revisado, porque vamos a ver qué materiales tiene, qué podemos conseguir ahí y cuáles son las ventajas de ese planeta. Así que ya aquí previamente en nuestra lanzadera grande, en nuestra nave grande, ya monté varias cosas que nos vamos a llevar. Si se fijan, podemos cargar una infinidad de cosas ahora que hemos desbloqueado los almacenamientos grandes. Por ejemplo, aquí llevo ya plataformas grandes tipo B, llevo ya la centrifugadora de suelo, llevo un condensador atmosférico, estoy llevando el laboratorio de química, aquí llevo bastantes generadores eólicos, llevo baterías, llevo muchos compuestos, por ejemplo, llevo aluminio, llevo goma, llevo taladros, llevo todo para crear un carrito, un carrito grande con todo y su taladro, para que podamos, pues, facilitarnos mucho el viaje. Así que voy a dejar por acá algunas cosas, chicos, y nos vamos a poner en camino hacia Besania. Así que por aquí voy a ir dejando, yo creo que esto, este orgánico no lo voy a necesitar. Voy a tomar, yo creo que aquí hay un poco de compuesto, pues me lo voy a llevar porque vale la pena. Un poquito de cuarzo, no creo. Vamos a llevarnos resina. Resina, y vamos a venir a la zona donde están nuestros nuestra potencia de taladros. Vamos a borrar el modo de impulso. Vamos a llevarnos el... ¿qué otro tenemos aquí? Ya listo, ya tenemos el modo de alineación, así que ya tenemos todo listo, chicos. Así que vámonos de viaje, porque tenemos que revisar nuestro penúltimo planeta. Así que vamos a entrar a nuestra nave y nos vamos a ir al espacio. 3, 2, 1, ¡vámonos! Muy bien, entonces Besania es un planeta lejano. Si recuerdan, visitamos su luna, que es Nobus. Besania es el planeta que nos hace falta y está aquí, así que vamos a seleccionarlo. Ya hemos llegado a Besania, chicos. Voy a salir y vamos a revisar. ¡Ah, rápidamente! Me estoy cayendo. ¿Dónde estoy? ¿Qué me estás contando? Ok, tengan un poco de cuidado porque este planeta tiene bastantes como cañones. Voy a intentar subir por aquí tantito. Y vamos a revisar un poquito, que hay una zona bastante complicada, al parecer. Pero a primera vista, chicos, el material del suelo es de color rojizo.
hay muchas montañas como estas estructuras. La fauna es un poco agresiva, pero bastante controlable. Y la gran ventaja de este planeta es que tiene bastante, bastante aire. Y el viento va a ser un factor determinante para que podamos colocar nuestras turbinas eólicas y podamos tener energía. Así que voy a adelantar un poco el video, chicos, porque voy a aplanar el terreno y voy a montar la base para que podamos ir revisando los materiales que podemos encontrar en este planeta. Muy bien, chicos, después de que monté la base como regularmente lo monto, puse un refugio. Ahí está el refugio, puse las baterías, puse unas turbinas eólicas, puse la zona de impresión, la centrifugadora, aquí tenemos el horno, el laboratorio de química y aquí está el condensador atmosférico. Entonces, chicos, ya una vez que hayan llegado aquí a Besania, aquí lo que van a encontrar en primer lugar como recursos, vamos a ver todos los recursos que podemos encontrar. Como siempre, vamos a encontrar compuesto, ya que el compuesto abunda en todos lados. Luego tenemos la resina, que también es un elemento básico que vamos a encontrar, al igual que el orgánico, que podemos convertir en carbono. Luego tenemos la arcilla, para convertirla en cerámica. Podemos encontrar cuarzo para crear vidrio. También está el grafito. Vamos a encontrar, como siempre, laterita para poder hacer aluminio. Aquí vamos a encontrar litio, chicos, vamos a encontrar litio. Vamos a encontrar titanita para poder hacer titanio, pero el recurso base de este planeta es el litio. También vamos a poder encontrar astronio en el núcleo y los gases. Podemos encontrar argón, podemos encontrar hidrógeno y podemos encontrar nitrógeno. Son los tres gases que vamos a encontrar. Voy a quitar hasta aquí. Así que esos son los materiales que podemos encontrar en este planeta, chicos. Lo importante, pues, obviamente es el argón, este recurso atmosférico, la titanita y el litio, ya que todo lo demás lo podemos encontrar en todas las demás planetas. Así que, chicos, vamos a... También se me estaba olvidando que también podemos encontrar amonio. Va a haber varios depósitos de amonio. Lo había dejado por aquí. Aquí voy a dejar el amonio porque también es un elemento que vamos a encontrar expuesto en este planeta. Así que estos son los elementos bases que vamos a encontrar en Besania. Más allá de eso, pues objetos de investigación y alguna flora y fauna. Y dentro de las cuevas, pues lo mismo de siempre. Así que, chicos, vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya funcionado, que les haya servido este video. Recuerden darle like, activen la campanita, suscríbanse si no lo han hecho, por favor. Y nos vemos. ¡Hasta luego!